Bienvenidos al canal, un nuevo vídeo. Y hoy, en el vídeo de hoy, vale, estamos entrenando ahora mismo un poquito de hombro. Y veis la pesa de allí. Bueno, aquí desde la cámara no sé situarlo. Bueno, pues hoy, aparte de premeditar lo que estamos haciendo, por ejemplo, vamos a hacer también trapecio con paso de granjero. Vamos a hacer elevaciones laterales. Elevaciones laterales es un ejercicio de hombro, vale, bastante bueno, o sea, que me flipa, que nos va a abarcar toda la parte de aquí del hombro. No doy específicos músculos ni específicos músculos porque no quiero cagarla, porque no me lo sé específicamente cuáles son. Entonces, bueno, vamos a tirarle un ejercicio que para mí es especial, o sea, es de los mejores ejercicios que he hecho a lo largo de la vida de gimnasio para hombro. Y bueno, vamos a tirarle ahora mismo después de premeditar. Quédate en el vídeo para ver cómo hacemos la técnica y hablamos un poquito de él. Pues habéis visto el ejercicio, vale, sé que lo he enfocado de manera diferente, pero es que como creo que mejor se puede ver, tenemos que subir totalmente plano y totalmente recto para hacer el ejercicio. Y la verdad que quemo mucho. Yo ahora mismo llevo actualmente 12 kilos, vale, y me gustaría subir en un futuro. Me subí en su momento, pero no me gustó cómo hacía la técnica y entonces me bajé. Pero sin duda alguna, un ejercicio top y súper especial. A mí me flipa, es de los ejercicios, para mi gusto, que no debe faltar en hombro. Al igual que, por ejemplo, premilitar, escogimiento, frontal, elevaciones frontales, también me gusta mucho. Aunque vi hace mucho tiempo que no era, que lo dejó de ser recomendado. Y bueno, nada, chicos, pues nada, aquí os dejo un vídeo de deporte, que llevamos 2 semanas sin vídeo. Y muchas gracias por todo y nos vemos. Chao.